Sean bienvenidos una vez más a su canal Faranduleros Boy. En esta ocasión seguimos dándole seguimiento a lo que es el caso de César Emilio Peralta, el abusador, lo cual fue capturado por las autoridades colombianas. Mi gente, César Emilio Peralta fue capturado en Cartagena, Colombia, lo cual llamó mucho a la atención porque lo estaban buscando en República Dominicana. Tenía impedimento de salida. No sé cómo fue que logró salir de República Dominicana. Según investigaciones, César Emilio fue delatado ante la DEA por colaboradores cercanos. Mi gente, recuerden que el FBI estaba ofreciendo $100,000 a la persona que brinde información sobre César Emilio Peralta. Y el hombre cayó muy rápido. Lo vamos a dejar con un resumen de la gente del Listín Diario, más o menos para que ustedes entiendan por dónde anda el asunto. Así que será hasta la próxima. Esto es Faranduleros Boy. Así que vamos allá. El capo César Emilio Peralta fue delatado ante la Administración de Control de Drogas DEA de los Estados Unidos por personas que trabajaban a su lado en sus años de traficante de drogas entre Sudamérica, República Dominicana, Puerto Rico y Miami. Para entender de lo que hablamos, es preciso señalar que la DEA y organizaciones de inteligencia intervinieron más de 25 números de teléfono de supuestos vinculados a una red de tráfico de narcotráficos. Pero en medio de todas esas intercepciones, había que definir quién era exactamente la persona en cada conversación. Algo así como ponerle rostro a simples seudónimos en chat de mensajerías y a voces de llamadas telefónicas. Autoridades norteamericanas encontraron la más certera confirmación sobre la identidad de César Peralta, el abusador, en una fuente que definen como confiable en la acusación que la realizan en Miami, en los Estados Unidos. Esta persona conoce personalmente las actividades de tráfico de drogas de Peralta, dice la acusación en su contra. Sabe que los cómplices de Peralta lo llaman de varias maneras. Por ejemplo, César, el abusador, patrón y cabezón. El remate en la confirmación llegó por una fotografía que le fue mostrada al confiable informante, quien identificaba a la persona que le mostraron en la prueba documental seleccionada solo como D, como César Peralta, el individuo involucrado en las actividades delictivas descritas anteriormente. Cuando se redactó la acusación en Miami, que reemplazaba la primera que le hicieron en Puerto Rico, las autoridades norteamericanas tenían informaciones de que César Peralta se encontraba en territorio de la República Dominicana. César Emilio Peralta Dames, de 5 pies y 5 pulgadas, 140 libras y 44 años, es el hombre más buscado por las autoridades de República Dominicana. El pasado 20 de agosto se le montó un operativo de búsqueda y captura que involucró a más de 500 efectivos militares y un despliegue de 50 allanamientos en Santo Domingo, Santiago y La Romana. A pesar de esto, el hombre se escapó y hasta el sol de hoy no se tiene pista de su rastro. En la primera acusación que se le realizó el 28 de noviembre del 2018 en Puerto Rico, se señala a otros dos informantes, solo identificados en el documento como IC1 y IC2, quienes colaboraron con las autoridades para describir el entramado delictivo que dirigía el patrón y para confirmar que César Emilio Peralta Dames era el hombre detrás de los hilos del tráfico de drogas en el Caribe. Uno de esos informantes fue socio de Peralta en el tráfico de drogas y tiene conocimiento detallado de la organización de Peralta. El otro fue socio de César Emilio durante 2 años en la primera década del 2000, estableciendo acuerdos para el envío de cocaína y heroína desde la República Dominicana. César el abusador fue pedido en extradición por los Estados Unidos junto a otras 4 personas acusadas de liderar una organización criminal de tráfico de estupefacientes hacia territorio norteamericano. La tesis de los investigadores es que Peralta compraba la droga en Venezuela, en Colombia y la trasladaba a República Dominicana. De ahí
La movía en avión y en barco hasta Puerto Rico, Miami, Nueva York y algunas islas de las Antillas Menores. Peralta Adames reveló en las conversaciones que le intervinieron que llevaba cada semana a Puerto Rico en avión 20 kilos de cocaína. También detalló las rutas que utilizaba para mover la droga, en gran mayoría cocaína que pasaba por Antigua y Barbuda, San Martín y Fajardo en Puerto Rico, con conexiones habituales en Venezuela y Colombia, República Dominicana, Miami y Nueva York. Su imperio de tráfico de narcóticos se extendió por más de 20 años, según las autoridades dominicanas, aunque en sus comienzos, con solo 22 años, se desempeñó como lugarteniente de parte de los capos más conocidos en la República Dominicana, como son Florian Félix, Quirino Ernesto Paulino Castillo o José David Figueroa Agosto, de nacionalidad puertorriqueña, que hizo vida a finales de la primera década del 2000 en Santo Domingo. Las autoridades estadounidenses señalan que Peralta le pagaba a oficiales cuantiosas sumas de dinero para evitar su detención, procesamiento ante la justicia e incautación de los narcóticos que traficaba, un dato que ha puesto en evidencia la conspiración y confabulaciones que se tejieron a su alrededor para que su empresa delictiva tuviera éxito.